TV Noticias. Ejecutivo solicita a los diputados posponer la discusión a la reforma a la ley energética. El sector privado espera más reducción en la tarifa del consumo energético industrial. La Policía Nacional y miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos revelaron una nueva normativa de regulación y control para el uso de pólvora. Y Nicaragua participará en el segundo maratón latinoamericano de competencia de lectura de cuentos en voz alta y silenciosa, que promueve Puerto Rico desde hace 8 años. Más detalles en TV Noticias esta tarde a las 6 por Canal 2.